Si no ha visto nada que sirva es que no ha sintonizado la llave. Papá autocruó la cabeza comandando el escuadrón, basando la innovación, toda la programación. Estamos en todos los colmadones, terraza y habitación, y hasta debajo del agua si tienen televisión. Banda para el aburrimiento, cero cero show. Se acaban de abrir la puerta con la llave, TV Show. Por la llave, TV Show. Por la llave, TV Show. Por la llave, TV Show. Se acaban de abrir la puerta con la llave, TV Show. 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 Se acaban de abrir la puerta. Si usted quiere, manito, pues entonces, pues ruede para allá. Ruede para allá. Que yo prendí, 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 que yo prendí, 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 prendí. ¡Súbalo, súbalo! Maldito swing. Buenas noches, empieza el contenido de lo que es la llave TV Show. Gracias a toda la gente que sintoniza a través de Dominican View. 1025 de Óptimo, 1548 de Verizon. Para todo Estados Unidos a través de YouTube también. Fausto Cruz Live. Tenía varios días sin venir al estudio. Nos mantenemos trabajando y haciendo los contactos necesarios para traer agrupaciones como la que está esta noche con nosotros. En minutos, en vivo, ya ustedes ven que ya está todo instalado. Llega la agrupación de Nexo, el clan perfecto antes de partir a la República Dominicana, una extensa gira. Gracias. Más adelante trataré de pasar una imagen de lo que está pasando en la cárcel de mujeres, de Rafael Mujeres, un gran evento en el Gran Teatro del Cibao, y no podemos dejar pasar por eso, por alto eso, porque fue demasiado lindo, bien organizado, y me encantó la forma de cómo están educando a los presos, tanto femeninos como masculinos. Pasamos con el capitán de este barco, Fausto Cruz. Buenas noches, en vivo. Caminen en fila, caminen en fila. Hola, buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a este toque de queda de la noche, la Llave TV Show. Qué bueno es, papá Dios, que nos da la salud, la sabiduría, la inteligencia para estar aquí en los televisores frente a ustedes. Miren, hoy con mucho contenido está el grupo Nexo en la casa, en la Llave TV Show esta noche. Según producción me dice, Fausto, tú solamente tienes 20 minutos para tú hablar después, música por un tubo. Yo, está bien, no hay problema. Si usted quiere, yo me paro y me voy para mi casa, pues yo me siento mejor en mi casa. Ven. Pero aquí estamos. Mucha música, música de la buena con Nexo. Miren, el próximo viernes, ustedes saben que mañana los jueves son cristianos. Mañana es cristiano. Están mis pastores aquí orando por los enfermos, orando por la familia. Y a mí me encanta darle a Dios, porque Dios se ha pasado conmigo en bendiciones. Y amén, aleluya, gracias a Dios. Todos los jueves en este programa no estoy yo, están mis pastores llevándole la palabra y orando por ustedes, por su salud y por la familia. Pero el viernes yo retorno y tengo una tremenda entrevista con el diputado Robinson Díaz, el diputado del Congreso de la República Dominicana por Santiago. La vamos a hacer vía satelital. Él allá y nosotros acá. Pero tenemos mucho de qué hablar con Robinson. Robinson está haciendo una denuncia muy importante conjuntamente en combinación con Faride Raful, la hija de Tony Raful, sobre la publicidad de Yao y el gobierno de Danilo Medina. Hay mucho que hablar, hay mucho que preguntarle a él. Usted tendrá también la oportunidad de él allá y usted de aquí preguntarle, porque quiero hacer esas conexiones siempre. Esas conexiones son importantes para que usted tenga la facilidad también de preguntar. Mientras, eso es el próximo jueves. No se pierda una entrevista exclusiva desde allá, desde República Dominicana, acá en la Llave TV Show, el diputado Robinson Díaz, el que tiene la denuncia ahora mismo más caliente sobre los cuartazos, todos los cuartos del mundo en publicidad que le entregaron a Yao. Está caliente eso. Eso es chivo y sellera. Vamos con una noticia que también son chivo y sellera. Noticias rápidas, veraces, hoy. Miren, Diana, dentro de la noticia que yo tengo para hoy, tengo una
tengo una muy importante. Son todas importantes, pero tengo una que me conmovió. Y me gusta siempre adelantarme con noticias que conmueven a uno. Wow. ¿Existe alguna ley? Voy a preguntar si existe alguna ley en la República Dominicana que le prohíba a un ciudadano pobre que quizás no quiera vender drogas, que quizás no quiera robar, que quizás no quiera hacer lo mal hecho. Entonces, como una forma limpia, dirían ellos, de ganarse algo, de ganarse la vida y quizás llevar comida, llevar alimentos a su mesa, se pone en un semáforo a limpiar cristales. Yo no lo veo mal. Aquí hay limpia cristales, aquí en Estados Unidos. Sí, yo lo he visto con mis ojos. En Puerto Rico hay limpia cristales y nadie se mete con ellos. Entonces, en la República Dominicana, en el día de hoy, yo no sé por qué, qué es lo que le han hecho los limpiavidrios al ayuntamiento, porque óyame, si usted quiere que no se vea una ciudad arrabalizada, agarre esos limpiavidrios y dígale, vengan para acá para el ayuntamiento, entreguen escobillas y denle un sueldo. Sencillo. Si no, el ayuntamiento tiene, óyame, los ayuntamientos tienen todos los cuartos del mundo para rescatar a esas personas que están en los semáforos, limpiando cristales, buscándosela, en busca de algo, que le den algo, para no robar, es para no robar que lo hacen. Y eso no hay un síndico o un alcalde que entienda eso. Y no es justo que se maltraten. Porque se están buscando la comida de ellos y de sus hijos para no robar, para no vender drogas, por Dios. ¿Por qué hay que maltratarlos? Y peor aún, hoy un policía municipal mató a un limpiavidrio. Diana, ponme el video. Yo quiero que usted lo vea eso y me pone el teléfono, que cuando venga con el video yo quiero recibir llamadas. Quiero esa noticia. Dale, por favor. Seguimos aquí grabando el show de ahorita. Acaban de llegar la gente. Los municipales. Oye, ahí me pusiste la pala. Allá. ¿La pala dónde está? No, pónmela aquí, ven, en el área de mi trabajo. Espérate, vamos aquí viendo el hecho con el limpiabrillo, el forcejeo de nuevo. Mareado que va llegando a entrar en los estrados con su carro. Hay que grabarlo porque realmente no pueden abusar tampoco. Comandante de aquí. Grábalo. Ahí lo llevan. Mira. Le van a dar pile golpe allá, nueve. Le van a dar pile golpe allá. Testigos somos nosotros, que él no estaba limpiando vidrio. Aquí están los comandantes. Estamos viendo el forcejeo a los guardias aquí. Estamos viendo el forcejeo a los guardias, que ellos sí, nosotros que no. Gente seria, trabajadora, dicen que él no estaba limpiando vidrio. Güey, gente seria, está hablando por él. Él no es delincuente ni nada. Güey. ¡Ay, diablo! Bien. Hay razón para tratar así a un hombre serio. Gente seria se estaban hablando por él. Y de hecho estaban incluso hablando mentiras. Sí, él es limpiavidrio. Y el otro, el que mataron, también es limpiavidrio. Pero ¿y qué? ¿Y cuál es el delito? La pregunta que yo me hago es, ¿cuál es el delito? ¿Cuál es el delito que están cometiendo? Con limpiar un vidrio de un vehículo, que de hecho hay mucha gente que le gusta.
y le dan sus 20, 25, 30 pesos. Y ellos recolectan 200, 300 y se lo llevan a su casa y llevan comida a su mesa. ¿Cuál es el delito que cometieron esos muchachos para matar uno así? ¿Eh? No hay razón alguna, no hay ninguna razón para asesinar a un hombre serio. Ahora, ¿ustedes quieren trancar gente así a la bruta? Empiecen con lo que están involucrados en Odebrecht. Vayan donde Rondón, vayan a la casa de Rondón a sacarlo así. ¿Eh? Vayan a la casa de Roberto. Vayan a la casa de Díaz Rúas a sacarlo así. Porque esos sí son delincuentes, ladrones, delincuentes de verdad. Entonces estamos mal, la soga se está cortando por donde no debe, por lo más débil. Y ahora, ahorita salta él, que fue que se le escapó el tiro, se me zafó el tiro, se me zafó el disparo. Y esa vida, ¿quién la recupera? Y a los papás de ese muchacho, ¿quién lo consuela ahora? ¿Mm? Los hijos que posiblemente dejó ese muchacho, ¿quién entrega a su papá? ¿Eh? Y óigame, yo cojo más pique y más cuerda con un reloj de a peso. Cuando hay gente que me dice aquí, Fausto, tú exageras con lo que está pasando en República Dominicana. Y eso, estamos exagerando. Estamos exagerando con eso. ¿Quién defiende a esos infelices en la República Dominicana? ¿Quién lo defiende? ¿Quién habla de ellos? ¿Quién sale a la calle a protestar por ese muchacho que mataron? Un muchacho joven, lleno de vida, que no tenía trabajo. Que no tenía trabajo, no tenía manera de ganarse la vida y está limpiando vidrios para no robar ni vender drogas o atracar o hacer algo malo o matar. Entonces, yo soy el que estoy equivocado. Yo estoy equivocado. Aló, aló. Buenas noches. Mientras el pueblo no cambie la forma de lucha con esos delincuentes militares que han sido domingo, no va a salir a camino. A ese policía que mató a ese muchacho, lo que tiene que monitorear a la familia y matársela a su casa. Wow. Eso está más fuerte que lo que me dijo Baby Swing. Sí, porque Baby Swing me dice, yo con una pistola de un tiro de policía, pero él me está diciendo que la familia con todo, ¿qué tiene que ver la familia con eso? Es él que tiene que pagar con cárcel. Tampoco hay que matarlo. Porque la palabra dice no matar. Se le olvida el mandamiento que dejó Dios, no matar. Yo me imagino a esta hora cómo está la familia de ese joven. ¿Mm? ¿Cómo lo están velando? Inconsolable. Llanto, tristeza, dolor. Quizá la única fuente para que llevara comida, alimento a esa casa era ese muchacho. Y ese policía por un castillo alegre. Ahorita viene y dice, alega ante la justicia con un buen abogado que le busca el síndico, le pone el mejor abogado, él dice, se le zafó el disparo. Ahí no había ni siquiera razones para sacar un arma de fuego en ese forcejeo. A pesar de que no están preparados ninguno de esos policías municipales, lo primero que se hace en un apresamiento es acotar la boca abajo y ponerle a la esposa así, pa, vámonos, ya, no hay forcejeo y vámonos. Entonces ahí no hay capacidad para que esa gente porte un arma de fuego, ninguno. Ese invento de los policías municipales, que yo no sé quién demonio fue que inventó eso, para entregar una arma a una persona que no se sabe ni si está preparada. Mírenlo ahí, miren la consecuencia. Lo lamentable de esto es que no fue a un hijo de un rico. Si hubiese sido un hijo de un rico, hoy el lío, ¡ay, oh my God! ¡Ay, qué desorden en la República Dominicana! Le matan el hijo de fulanito de tal, de apellido. ¿Ustedes me entienden? Ay, yo quiero saber qué dice el pueblo. Ahí está el teléfono. Aquellos que quizás dicen que yo exagero cuando hablo de nuestro país. Exagero. ¿Y eso es exagerar? ¿Eso que vimos es exagerar? Si eso es exagerar, entonces yo renuncio a esto. Bueno, un Fausto. Yo me quito de esto. Buenas noches. ¿Su nombre y de dónde? Cornelio Rodríguez de Long Island. Oh, mi hermano Cornelio. Cornelio, ¿cómo sigue Virgilio? Que ya te estaba llamando a doña Ramona. ¿Cómo sigue el viejo? Está aventado, gracias a Dios. Dámelo un abrazo, un beso. Diré que lo extrañaba okay. Mucho. Bien. Pues sí, tú sabes que el problema de allá es que la ciudadanía no respeta a la policía. Porque lo van a hacer preso, tú ves, que se esté tranquilo, pero... Cuando viene a ver, está tranquilo y si tiene algo, lo sacan del bolsillo también, lo asaltan.
Muy bien, gracias, coronel. Lo que pasa es que ¿quién por respeto a un delincuente? Y más del 80% de la policía está delinquiendo. O está teniendo un punto de droga, o está vendiendo droga, o está robando, o está atracando. Entonces, la policía se dejó faltar respeto en la República Dominicana. No hay respeto hacia la policía, porque la policía está conjuntamente con los delincuentes. Son ladrones delincuentes. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno. ¿Su nombre y de dónde? José de Clifton. Adelante, José de Clifton. Mire, Pauto, si usted ve el video, ahí se ve que los policías están para apretar al muchacho aquel, pero entonces vienen otros dos y quieren que se lo de encima. El policía municipal no tiene armas. Anda un guardia con la policía municipal. Entonces, el policía municipal le quitó el arma al guardia. El que dio el tiro es policía municipal. Diana, dale para atrás el video. Pónmelo un poquito, porque yo estoy viendo claro el video. Fue un policía municipal que también lleva, viste, uniforme. Y a veces anda metido de guardia, rameado. Que es otra cosa, que se le falta respeto. Pónmelo al final, Diana, donde está el disparo. Hello, buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre y de dónde? De Long Island, Altagracia. Adelante, Altagracia, de Long Island. Perdona, Fausto, te voy a hacer una salvedad antes de hablarte del tema. Es sobre tu hijo, Freddy. Ajá. Te quiero felicitar porque ese niño, que Dios te lo bendiga, lo vi el jueves pasado ahí hablando y tiene una educación extraordinaria. Ve acá, Freddy. Dios te lo bendiga, que Dios te lo bendiga. Se expresa muy bien y se le ve esa humildad y esa delicadeza. ¡Wow! Un beso, papá. Es un modelo de hijo. Tipo. Es el hijo que cualquier padre desearía tener. Ya se me casa, se me casa el 27. Usted verá grito conmigo. Ese muchacho, Dios mío, la esposa que se lleva una tremenda persona. Mira, se lleva una prenda. ¿Tú te acuerdas que cuando se pedía la mano de una muchacha allá en el campo decían, te llevo una prenda? A mí me llevan una prenda, macho, Freddy. No, mira, ese niño vale más que todo el oro que puede existir, sinceramente. Qué educación. Amén, gracias. Es el fruto. Te voy a comentar sobre el tema. Adelante. El país de nosotros, Fausto, yo te digo la verdad, nosotros somos dominicanos, pero nosotros no da pena y da vergüenza de todas las cosas que están pasando allí. Y allí no hay gobierno, no hay nadie. Así es. No de nadie, como tú dices, ahora fuera un hijo de fulanito de tal, ya tú sabes. Así es. Lamentablemente es así. Pero lamentablemente esa muerte se quedó así, impune, no se va a saber nada, ¿ya? Porque nadie va a reclamar. ¿De dónde van los infelices papá y mamá de ese muchacho? Si no tienen siquiera para pagar un pasaje. ¿Usted ve? En República Dominicana hace falta un chapulín colorado, que sí se dedique a los pobres, que cuando vean cosas así en las redes sociales o en los noticieros, salgan al frente de eso. Para eso que están los derechos humanos, para reclamar ese tipo de víctimas, de muerte. Muchacho limpiando vidrio, por favor. Buenas, para comentar. Sí, buenas noches. ¿Su nombre y de dónde, por favor? Peralta, de aquí, de Pasey, hermano. De Pasey. Adelante, Pasey. Sí, buenas noches, Fausto. Fausto, esa es la policía que tenemos en República Dominicana, la que pagamos. Los policías de 5, 6 mil, 7 mil pesos. No podemos exigirle mucho a ellos porque es lo que le estamos pagando. Esos policías que actuaron ahí, se le fue de la mano el control. Tú sabes, mucha gente enchincando los celulares, la grabadera, la falta de tacto de los superiores de ellos, de dar instrucciones de cómo deben manejar el conflicto. No tiene ningún entrenamiento, porque lo que le están pagando 6 mil, 7 mil pesos, ¿qué joven ahora mismo se mete a la policía hasta ganando 6 mil, 7 mil pesos? De esos muchachos que vienen del campo y no tienen nada que hacer. Porque no le pueden pagar a la gente que tú y usted sabe. Bien, muchas gracias. Oigan ese teléfono como está atrás de esa voz. Tú, tú, tú. Es reventado, sé que está con la llamada. Hola, buenas noches. Buena. ¿Su nombre de dónde? Baja el televisor, tienen que bajar el televisor para que tenga fluidez. De aquí, de Brooklyn. ¿Y su nombre cuál es? José. Adelante, don José de Brooklyn. Óigame, yo considero que es un desastre. ¿Cómo le viene a quitar la vida a un cristiano, un infeliz, que esté limpiando vidrio? Te oye, así por así, ¿se me entiende?
allá tienen que cambiar la forma de actuar con los policías, porque los policías en Santo Domingo, el 90% de los policías son delincuentes, ladrones, y el 100% de los funcionarios que tiene el gobierno son ladrones también. Entonces, ¿cómo ese país puede salir a camino? Ese país tiene que cambiar la forma de lucha. Así es, lamentablemente. Miren, ¿quién sabe quién era ese infeliz si tiene familia aquí en Estados Unidos y no sabemos que si era familia de nosotros? Un infeliz buscándose la vida, quizás con dos muchachos o tres muchachos, y para no robar va a limpiar vidrio. Y mire cómo le quitan la vida, Dios mío. Buenas noches, ¿su nombre y de dónde? Sí, mi nombre es Rosa del Bronx. Adelante, doña Rosa del Bronx. Sí, yo quiero mucha que sí, que Dios me lo bendiga mucho. Amén. Y usted está bien, usted habla todo lo que usted tiene que hablar a sí mismo. Pero déjeme decirle una cosa, el problema es en Santo Domingo, que a mí me molesta cuando la gente dice, ah, que un policía gana 5,000 pesos, pero ellos saben que eso es lo que van a ir a ganar. Ellos no pueden exigir más, y eso es lo que ellos están aceptando, porque si ellos le dijeran van a ganar 1,000 y después le van a ganar 10,000 y después le pagan 5,000, pero eso es lo que ellos saben. Ellos no tienen que salir a la calle a matar gente, porque los cinco, lo mismo que usted dice, lo que hace es que le dan galletas a los policías. Eso es verdad. El policía sabe cuánto gana un policía y que no sale de la miseria. Entonces, ¿para qué usted se engancha? ¿Para qué usted busca ser policía? Usted sabe que la mayoría de muchachos que se están enganchando son aspirantes atracadores, que lo que quieren es tener una arma de reglamento. Atracadores legales. Sí, deme un segundito. La mayoría de policías nuevos que están enganchándose a la policía son atracadores legales, porque ellos saben que le dan una pistola, una arma de reglamento y pueden atracar con ella, legal. Adelante, buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas noches, Daniel de Newark, New Jersey. Adelante, Daniel de Newark. Mira, yo estaba viendo ahora mismo un programa de televisión y la presentadora dice que al que mataron, que estaba ayudando al limpiavidrio para que no se lo llevaran. ¿Cómo es? Que al que mataron no fue el limpiavidrio, fue uno que estaba ayudando al muchacho que supuestamente limpiavidrio. No, es que él era limpiavidrio también. Es que él estaba defendiendo, sí, a su compañero, son todos limpiavidrios. Sí, pero mira, eso no es ni que de dinero que le pagan a la policía. Lo que pasa es que el dominicano ya perdió el amor. El dominicano no se quiere a sí mismo. Eso no es que... Es un pueblo donde no hay amor, donde no hay respeto. Estamos peor que en México, te lo digo a la franca. Porque en México hay muerte y es por un objetivo, es por la droga. Pero está porque infelices, matando infelices. ¿Cuánta falta hace que los pastores, las iglesias, hagan su trabajo en República Dominicana? No están haciendo su trabajo. No están haciendo absolutamente nada por rescatar a la familia. No estoy hablando de religión, estoy hablando de todos. Católicos, cristianos, musulmanes, toditos. Ninguno está haciendo su trabajo. No están llevando la palabra del Señor a los hogares. República Dominicana, como está ahora, con tantos crímenes, denme un segundito, con tantos crímenes, debería haber una iglesia en todas las esquinas. En vez de la iglesia, ¿saben qué hay? Puntos de drogas en la República Dominicana. En vez de hablar la palabra de Dios, están llevando el demonio, el mismo diablo en marihuana y cocaína. Entonces no podemos avanzar 5cc. Ahí estamos estancados, porque ninguno está haciendo su trabajo. Ni los padres, sacerdotes, ni los pastores, ni nadie que hable de Dios está haciendo su trabajo. Buenas noches, disculpe la espera. ¿Quién nos habla y de dónde? ¿Su nombre y de dónde, por favor? Le habla el doctor Ricardo La Sala. ¿El doctor? Ricardo La Sala. Adelante, don Ricardo, doctor. Sí, bueno, he visto su programa varias veces. Agradezco infinitamente todo lo que el apoyo, tanto cultural, como informativo de la comunidad. Da pena que nosotros hemos llegado al nivel de delincuencia. La delincuencia principal está dentro de la policía, las instituciones castrenses, está dentro de los gobiernos, está dentro de las autoridades, que no son autoridades. No sabemos, cuando voy a Santo Domingo no se sabe quién lo para, un policía, un delincuente. Diana, no, cógeme ese teléfono que está ahí. Doctor, déme el teléfono suyo, celular, a la persona que está ahí, ahora, por favor. Deme el teléfono suyo, que yo lo voy a llamar después del programa a usted solo. Necesito gente pensante como él para los viernes. Necesito personas pensantes, así como ese señor, como ese doctor, para los viernes. Voy a hacer lo que nadie nunca ha hecho en la televisión aquí en Estados Unidos.
por lo menos los hispanos. Pero estoy rebuscando dentro de las llamadas así, estoy rebuscando. Ustedes ven que le cogí el teléfono públicamente a ese doctor. Ustedes lo verán pronto. Señor, aquí está Necho. Si ustedes oyen un desorden, ¿qué está Necho? La revolución. Óigame, son un fenómeno. Esos muchachos están arrasando. Toda la fiesta, no hay un fin de semana. ¿Hay fin de semana disponible? No, están llenos. Oye, ¿cómo hacen ellos? Como ni eso, Fausto. Qué bueno es. Una sola llamada buenas. Más, voy a la pausa. Hola, buenas noches. ¿Su nombre y de dónde? Luis Santos, del Bronx. Adelante, Luis Santos, del Bronx. Sí, quiero hacer un comentario en torno a algo que está produciendo en Santo Domingo. ¿Pero usted me hablaba de este tema o de otro tema? No, de este tema en torno a la policía. Adelante. Sí, cierta figura muy notable de la República Dominicana están haciendo eco, se están pronunciando en que la policía devenga un sueldo miserable. Y hay que maquillar muy bien esa palabra, porque los policías se están sintiendo protegidos con esa palabra de que ganan muy poco. Y lo que estamos es validando las injusticias y los abusos que ellos están haciendo. Estoy contigo. Muchas gracias por tu llamada. Señora, si su llamada no pudo entrar, perdónenos. No somos culpables de ser número uno en la noche. No le cambie. Y sigan eso. Activo 24/7. ¡Hey! La tengo morena desde que llegué. La tengo morena. Tony Shipping te entrega tu mudanza, nevera, estufa, tanque, lavadora y cualquier otro electrodoméstico al mejor precio del mercado a la velocidad de un rayo en la República Dominicana. Tony Shipping recoge la carga en tu propia casa. Llámanos al 631-624-8631, que estamos en el 55G de Pioneer Drive de Bay Shore de Long Island, Nueva York. Tony Shipping, manos seguras para una entrega garantizada. La ciudad de Patterson cuenta con el mejor ambiente familiar, con los platos nacionales e internacionales preparados con amor. Salones de conferencia para reuniones empresariales. Presentaciones artísticas. Ese lugar tan maravilloso y exquisito se llama Bonfire. 999 Mark Street, Patterson, New Jersey. Bonfire. Ahí está este domingo 22, este próximo domingo, Bonfire en la Casa del Fuego. Llega el grupo de ahora: DJ Relambillo, DJ Mega J, DJ J Rubio, DJ Sin Nombre. A nombre de Manuel Colón, Wilson Colón, este domingo 22, el grupo de ahora en Bonfire, la Casa del Fuego. Manuel Colón. Quizás tú, al igual que yo, envías tu mercancía a República Dominicana y has sido víctima de empresas de embarque. Que tu mercancía no llegó a tiempo, que tu mercancía llegó maltratada, que tu mercancía trajo cualquier tipo de problema. Porque no envías por embarque Los Hidalgos, con más de 6 años de experiencia, brindándote el mejor servicio con los mejores precios del mercado. Llámanos en este momento al teléfono en pantalla. Embarque Los Hidalgos, tan confiable como tú. Junto a Nexo, Fefita la Grande y el Clan Perfecto. En vivo ya esta noche todo está ready. Nexo, el Clan Perfecto en la llave. No cambie, en minutos. Hola,
Les saluda Víctor Cámara y Miguel Tejada. Te invito a que seas parte de este grupo ganador. Si tienen ahorros o inversiones y no están contentos con su rendimiento, los invitamos a que llamen a los teléfonos que aparecen en pantalla, que Cashflow Capital Group les dará el mayor rendimiento. Ven, te invito a que seas parte de este equipo de Grandes Ligas. Embutidos Nueva Era Sephora Inc., donde la calidad supera la tradición, solicita vendedores y promotoras para el área de Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens y todo New Jersey. Llámanos ahora, 718-676-6008, 718-676-6008. Embutidos Nueva Era Sephora Inc., donde la calidad supera la tradición. Delicioso y sabroso es el cake que todos quieren comer. Date un gustico saludable en su variedad de sabores. Mr. Spong, encuéntralo en tu bodega o llámanos al 973-754-1771. Mr. Spong, sabor que te absorbe. En Mary Kay somos expertos en bizcochos para todo evento. Bodas, cumpleaños, bautizos, Swiss Team y cualquier celebración. Decoramos a tu gusto, rellenos de tu sabor favorito. Solo díganos qué evento celebra y nosotros nos encargamos de su bizcocho. Entregamos a la velocidad de un rayo. Pedidos al 903-754-1771. Aquí sabemos de bizcochos. El resto lo pones tú. Mary Kay. Elizabeth, New Jersey cuenta con el mejor lugar de ambiente y entretenimiento. Tin Bar and Grill, acogedor, confortable, bailable, el rincón de sabor y la emoción, con actividades todas las semanas. Vive tu momento en Tin Bar, donde la noche se convierte en una verdadera aventura. Tin Bar, 515 Jackson Avenue, Elizabeth, New Jersey. $15 al mes. La otra ventaja es que usted va a tener todos los canales de República Dominicana y también están los canales de acá, Univisión, Telemundo, Unimás, películas, noticias, deportes, todo. Por solamente $15, no hombre, aproveche esta oferta que ya está casi culminando. Llamen ahora mismo al teléfono que está en pantalla, 718-826-1006. 718-720-1717. Cable Más. Dando más por mucho menos, uniendo fronteras. ¡Cable Más! Todo buen cristiano debe visitar Tierra Santa por lo menos una vez en su vida. Por eso, ven con nosotros a Israel y de nuestras manos conocerás el resto del mundo. España, Roma, el Vaticano, Grecia, Venecia, Torre de Pisa, Francia, Alemania, Israel, Palestina, Jordania y mucho más. Próximo Tours en Peregrinaciones, octubre y noviembre 2018. Para más información, llamar a los teléfonos 809-749-9525, República Dominicana, 1973-595-8108, Estados Unidos. Ven con nosotros a Israel y vive la experiencia. Bien, seguimos el contenido de lo que es La Llave TV Show. Gracias por seguir en sintonía. Ya en minutos está Nexo. Así que no cambie, que venimos con música típica de calidad, porque ya ellos parten a República Dominicana de gira. Esta agrupación va a República Dominicana con más de 30 bailes vendidos. La agrupación selecta, ahí están ellos, que estarán en República Dominicana. Pero mientras tanto, en tan solo minutos, estarán tocando su buena música en vivo en La Llave TV Show. No le cambie. Miren, no puedo dejar pasar por alto. Antes de pasar con las imágenes, quiero explicarle algo. Visité, tengo una prima, no me da vergüenza, una prima que está detenida en Rafael Mujeres, hija de una tía mía, es la coordinadora de baile de Rafael Mujeres, y me siento sumamente orgulloso de ella. Te quiero muchísimo, Yanna Tavares, porque se ganó 5 premios en todos los precintos femeninos, competencia de diferentes distritos. Se ganaron 5 premios en el Gran Teatro del Cibao. Gracias también a la directora Elizabeth Alvarado, la directora del Centro de Corrección de Rehabilitación Rafael Mujeres, coordinado juntos con hombres también. Ahí están las imágenes.
Vamos a escuchar un poquito de lo que pasó. Esas son unas chicas con chicos que son... Todos los que están ahí son presos. Rafael mujeres, Rafael hombres. Ahí están las imágenes. Miren qué delicadeza. Eso en el Gran Teatro del Cibao. Déjale el audio de fondo. Déjale la música de fondo. Ahí está. Ahí está la que está en el centro. Es mi prima hermana, Yanna Tavares. Es la coordinadora de baile del centro. Excelente. Sí, sí. Le cantaron 12 años, pero ya va a salir porque... Digamos usted. Pero cada quien con su vida. Ahí está la coordinadora. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. Quiero felicitar al centro Rafael Mujeres y también a los chicos de Rafael Hombres, que son los que están detrás coordinando ese gran baile, donde todas las cárceles de diferentes distritos tuvieron en competencia. Es una buena motivación. Esto empezó a las 3 de la tarde y terminó a las 9 de la noche, donde el centro de Rafael Mujeres quedó en primer lugar en 5 categorías diferentes. O sea, ganaron los 5 premios, ganaron primer lugar. Y quiero felicitarlo, ya que estaré allá el próximo mes haciendo un reportaje de cómo es la vida de Rafael Mujeres y la educación que le están dando, y que ya no se utiliza lo que es vámonos a la trompa, vamos a rompernos la... No, Rafael Mujeres es un centro de rehabilitación totalmente profesional, donde quiero felicitar de manera demasiada bien a Elizabeth, lo que es la directora. Nos vemos pronto en Rafael Mujeres el próximo mes. Estaremos trayendo un reportaje para La Llave TV Show. Vamos a una pequeña pausa. Vengo con Nexo. No te muevas. Shipping te entrega tu mudanza, nevera, estufa, tanque, lavadora y cualquier otro electrodoméstico al mejor precio del mercado, a la velocidad de un rayo, en la República Dominicana. Tony Shipping recoge la carga en tu propia casa. Llámanos al 631-624-8631, que estamos en el 55G de Pioneer Drive de Bay Shore de Long Island, Nueva York. Tony Shipping, manos seguras para una entrega garantizada. La ciudad de Patterson cuenta con el mejor ambiente familiar, con los platos nacionales e internacionales preparados con amor, salones de conferencia para reuniones empresariales, presentaciones artísticas. Ese lugar tan maravilloso y exquisito se llama Bonfire. 999 Market Street, Patterson, New Jersey. Ya lo sabe, todos los viernes, viernes 20, viernes gigante. Ahí está, en Bonfire, DJ Cuco, DJ Aneudi, DJ Mega J. Arranca para Bonfire Mofongo House a nombre de Manuel Colón, Wilson Colón. Bonfire, la casa del fuego, este viernes 20 en vivo en La Llave TV Show. DJ Cuco, DJ Aneudi, DJ Mega J. Manuel, Fefita la Grande y el clan perfecto. En tan solo minutos, ya están ready. No le cambie. Ahí están ellos, Nexo, el clan perfecto. Eso es ahora, en vivo, en La Llave TV Show. No le cambie. Vengo con Nexo. Quizás tú, al igual que yo, envías tu mercancía a República Dominicana y has sido víctima de empresas de embarque. Que tu mercancía no llegó a tiempo, que tu mercancía llegó maltratada, que tu mercancía trajo cualquier tipo de problema. Porque no envías por embarque, Los Hidalgos, con más de 6 años de experiencia, brindándote el mejor servicio con los mejores precios del mercado. Llámanos en este momento al teléfono en pantalla. Embarque Los Hidalgos, tan confiable como tú. Hola,
Les saluda Víctor Cámara y Miguel Tejada. Te invito a que seas parte de este grupo ganador. Si tienen ahorros o inversiones y no están contentos con su rendimiento, los invitamos a que llamen a los teléfonos que aparecen en pantalla, que Cashflow Capital Group les dará el mayor rendimiento. Ven, te invito a que seas parte de este equipo de Grandes Ligas. Embutidos Nueva Era Sephora Inc., donde la calidad supera la tradición, solicita vendedores y promotoras para el área de Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens y todo New Jersey. Llámanos ahora, 718-676-6008, 718-676-6008. Embutidos Nueva Era Sephora Inc., donde la calidad supera la tradición. Delicioso y sabroso es el cake que todos quieren comer. Date un gustico saludable en su variedad de sabores. Mr. Spunk, encuéntralo en tu bodega o llámanos al 973-754-1771. Mr. Spunk, sabor que te absorbe. En Mary Kay somos expertos en bizcochos para todo evento. Bodas, cumpleaños, bautizos, Swiss Team y cualquier celebración. Decoramos a tu gusto, rellenos de tu sabor favorito. Solo díganos qué evento celebra y nosotros nos encargamos de su bizcocho. Entregamos a la velocidad de un rayo. Pedidos al 903-754-1771. Aquí sabemos de bizcochos. El resto lo pones tú. Mary Kay. Elizabeth, New Jersey, cuenta con el mejor lugar de ambiente y entretenimiento. Tim Bar and Grill, acogedor, confortable, bailable, el rincón de sabor y la emoción, con actividades todas las semanas. Vive tu momento en Tim Bar, donde la noche se convierte en una verdadera aventura. Tim Bar, 515 Jackson Avenue, Elizabeth, New Jersey. La llave TV Show, la llave TV. Y sigan eso. Activo 24-7. Bien, seguimos el contenido de La Llave TV Show. Gracias a la gente que sintoniza a través de Dominican View, 1025 de Óptimo, 1548 de Verizon. Esta agrupación que viene a continuación parte de República Dominicana. Cada uno de ellos son mis amigos. Música, calidad, interpretación. Es uno de los grupos que está siendo preferido por la multitud que sigue el típico. Aquí están ellos en vivo. Nexo, Nexo, el clan perfecto. Thank you.
Atención, Inver López. Atención, Xiaomi. Aquí están ellos en vivo en la Llave TV Show. No hay forma. Nexo, Nexo. El clan perfecto, viejo. Quieres, dímelo, dímelo, si hacía todo para complacerte, conciencia tú no tienes, pero dime si es verdad que no me quieres, dímelo, dímelo, si hacía todo para complacerte. Ciencia tú no tienes, oh, frente a frente dímelo. Siento eso, está perfecto. Yes. Que no me quieres, dímelo, dímelo,
hacía todo para complacerte. Conciencia tú, frente a frente, dímelo. Fuerte, qué energía. Wow, saludos muchachones, saludos mi hermano. Bien. De Swing, tú sabes cómo es que estamos aquí independientemente, bien. Encendidamente bien.
Importante. Ya podemos bajar aquí. Ahí sí, porque teníamos 3 horas en una promo allá arriba. Saludo allá, Mafia. Mi compadre. Todo bien. Belleza. Kiki. El nuevo, porque el nuevo contrato no se sé, la vaina. El que se busca con todo el mundo. El tocayo. El tocayo. Ahí está el diablito. Ahí está diablo, el flaco que más gusta. John Mar. Cuidado. Y ahí está el rubio Jordan. Ah, no, que. Rubio Rosa. Sí. Rubio Rosa. Ahí está, mira, saludos para Inver López, que está desde Santiago, la Barranquita, Santiago Activo y toda su familia, viendo este grupo, cada vez que hay un grupo, Inver López, pa, sintoniza, diga, para estar al día con la gente. Así es, muchachones, vamos para República Dominicana. Si Dios lo permite, nuestra gente de la República Dominicana, vamos con Dios delante, el 26 de este mes, estamos por allá, iniciando el 27 en Tribeca Lounge. Mi hermano Melvin Santana, que le voy a mandar esta promo. Melvin, el 27 en Tribeca, se presenta Necho. ¿Y qué tiempo vamos a durar para allá? Vamos alrededor de un mes completito. Vamos a andar por Puerto Plata, Santiago, Sajoma, la gente de Nagua, la gente de Cabrera, la gente de Dajabón. O sea, una gira... Ok, sin marearme, compadrito, sin mareo, porque dije, voy para Santo Domingo y cuando una vez nada más son 5 bailes, bendigo, ¿qué hay? No, si usted quiere, yo lo enseño, lo voy a hacer. No, eso comprueba. Sácame ahí el itinerario, Quiquito, dime, di algo, habla. ¿Qué te digo? Tú estás bien, estás guisando más que el sol de las 12, carajo. Ay, no, compadre, si es para mañana, son 30 bailes vendidos, ¿qué hay? Con Dios delante, así va a ser. No me venga, diga que son 5. Esta agrupación, en verdad, sí. Mira, ahí está, porque este grupo no hace bulto. Ven, ahí está, vamos a ver, vamos a buscar la vuelta. Ahí está. Mira. ¡Ay, son mudos! ¡Ay! ¡Taguea! Señores, ¿cuánto hay? Como 30 bailes vendidos en República Dominicana. Se está guisando. Esta agrupación, en verdad, finalmente es del gusto popular del pueblo. Hay una cosa, yo como presentador y comunicador, que me gusta de este grupo, es la energía desde que empieza un merengue hasta que se termina la fiesta. Aquí no se debe dinero. Aquí no hay problemas familiares. Aquí se pagó la renta. Aquí todo el mundo está contento en este grupo. Señores, así finalizamos lo que es la Llave TV Show. Y también quiero decirle que vamos a grabar un programa desde que esto termine, para mientras ellos están en República Dominicana, se va a pasar, porque este canal es de ellos. ¡En vivo! ¡Netso! ¡El clan perfecto! ¡En la llave! Están dando tickets en la ciudad de Nueva York. ¡Hay una falsa en la calle! ¡Ay, son mudos! ¡Maguea! Este mambo no es de Chinatown, no. Lo más romántico de Netso, Rubirosa, dice de esta manera. ¡Ay! Y llegó Netso. ¡Activo! 24-7. ¡Ahí te da mi padre! ¡Ay! ¡Santa Rubí! ¡Métete en tu casa! ¡Pose ahora! Así como tú, ayúdame.
Sácalo, 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 mételo, 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 mételo.